Muchachos, la contienda es desigual, pero ánimo y valor. Nunca nuestra bandera se ha arriado ante el enemigo, y espero que no sea esta la ocasión de hacerlo. Mientras yo viva, juro que tal cosa no sucederá. Y si muero, si yo muero, quedan mis oficiales. Sabrán, no lo dudo, cumplir con su deber. ¡Viva Chile! Hoy Chile celebra a un gran hombre, que nos llena de alegría y orgullo, el comandante Arturo Prat Chacón. Arturo Prat fue el comandante de la Esmeralda, un buque chileno de madera que un 21 de mayo de 1879 en Iquique se enfrentó en un duro combate a un poderoso buque peruano de acero llamado Huáscar. Prat reunió a toda su gente y les dijo con gran energía: muchachos, la contienda es desigual. Nunca nuestra bandera ha sido arriada ante el enemigo y espero que esta no sea la ocasión de hacerlo. Mientras yo viva, esa bandera flameará en su lugar y si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. ¡Viva Chile! El combate naval de Iquique
se inició el día 21 de mayo de 1879, a las 8 de la mañana, donde la Esmeralda y el Huáscar intercambiaron muchos disparos entre ellos. Sin embargo, el Huáscar, que era más moderno y navegaba mucho más rápido, chocó 3 veces a la Esmeralda, con una punta que sobresalía delante del buque, que se llamaba Espolón. En el primer choque o espolonazo, el comandante Arturo Prat, junto al sargento Aldea y el marinero Luis Ugarte, saltaron a la cubierta del Huáscar para intentar tomar el control de este poderoso e indestructible buque. Al saltar al Huáscar, Prat recibió un disparo, el que le produjo la muerte inmediata. Pero sin embargo, todos sus marinos de su dotación continuaron con mucha valentía peleando contra el enemigo. Y en el segundo choque o espolonazo, la Esmeralda recibió un fuerte y mortal golpe, el cual le quebró sus maderas y comenzó a hundirse. El teniente Ignacio Serrano y un grupo de 12 marinos saltaron nuevamente a la cubierta del Huáscar para continuar la lucha. Finalmente, al tercer choque del Huáscar contra la Esmeralda y cuando el reloj ya marcaba las 12:10 horas del día 21 de mayo, la Esmeralda se hundió en el mar, disparando el último cañonazo antes que el buque se hundiera. La noticia de lo que había ocurrido llegó a todos los rincones de Chile y el mundo. Todos comentaban lo que había pasado en la bahía de Iquique y de la valentía de Prat y esos marinos. Eso levantó la moral de todos los chilenos, sintiéndonos aún más orgullosos. ¿Pero por qué Prat fue un héroe? Simplemente porque nunca se rindió ante el más fuerte, se sobrepuso a las dificultades y cumplió con su deber por defender la patria. Chile cambió el desarrollo de la guerra y obtuvo el control del mar. Ese mar que hoy podemos disfrutar y tenemos todos el deber de cuidar. Debemos recordar con respeto esta fecha en honor a esos marinos, porque de él aprendimos que aunque el enemigo sea más poderoso, nunca hay que rendirse. Muchas gracias y feliz mes del mar. El mar es de todos los chilenos y Chile es mar. Y siempre lo ha sido, incluso desde sus inicios como nación. Por eso, cada día cobra más sentido celebrar el mes del mar, donde no solo recordamos el trascendente hecho histórico que marcó la Guerra del Pacífico, sino que además nos detenemos para, juntos, mirar al mar como una fuente inagotable de recursos y posibilidades, un verdadero motor del desarrollo de Chile. Por eso, los quiero invitar a celebrar este mes del mar de una manera distinta, desde sus hogares, a través de las distintas plataformas que están habilitadas para conocer el sinnúmero de actividades que hace al mar una fuente de desarrollo y riqueza. En un mes en que ponemos nuestra mirada en el mar, hagámoslo en familia, pensando en el futuro de Chile y en una pronta recuperación luego de un difícil año. Nuestra patria sabe de momentos complejos, pero como un solo pueblo, como una sola nación, unidos, siempre sabemos salir adelante. Este mes recordamos también la gesta de Prat a bordo de la Esmeralda, un héroe cuyos valores lo sitúan hoy como un ejemplo a seguir por todos nosotros, que lideró a su tripulación para enfrentar un gran desafío, el adversario, y lo logró por su convencimiento que podía superar las dificultades, pero siempre con un férreo trabajo en equipo. Por eso Prat y sus camaradas son un guía en el navegar de los miles de hombres y mujeres que conforman las dotaciones de la Armada. Ese ejemplo y nuestro compromiso como marinos con toda la ciudadanía es el que nos indica que avanzaremos juntos como país y que vamos a derrotar la pandemia. Chile es mar y en mayo, más que nunca. Hola, soy la teniente María Javiera Villagra, trabajo en la Gobernación Marítima de Valdivia y en este nuevo aniversario de la gesta heroica de Prat le mando un afectuoso saludo a la comunidad educativa del Colegio María Auxiliadora.